Muchas gracias a todos vosotros por esta hora, que sé que para vosotros es intempestiva, pero de verdad que no pude hacerlo en otro momento. Y gracias aquí a mis concejales, que hoy vinieron conmigo a Santiago a la toma de posesión, y aún los tengo aquí a estas horas de la noche, en vez de estar con su familia en casa. Por eso estoy muy, muy orgulloso y muy contento de todo del equipo, la respuesta que siempre me ha dado. Y hoy en la toma de posesión una de las cosas que dije es que evidentemente mi equipo fue fundamental, los funcionarios del Ayuntamiento de Bayona, que mañana a las 8 de la mañana me despediré de ellos, y que ha sido un equipo siempre que ha colaborado. Y también tengo que decirlo, y con mucha, además de verdad, con corazón, también a los medios de comunicación que siempre me han respetado. Y me han tratado con, desde luego, pues como si fuera casi la familia. La verdad es que no puedo decir nada más. A veces me cabré con alguno y se lo dije, porque yo me gusta decir las cosas, y la verdad que muy bien. Y también le dediqué esto, el agradecimiento, a todos los vecinos de Bayona, porque durante 12 años, una parte en la oposición y otra en el gobierno, como alcalde casi 11, pero en total en la política local de Bayona 12 años, siempre me han tratado con todo el mimo, el cariño, el apoyo. Y a día de hoy, pues aún ahora que no pude desgraciadamente comunicarlo de otra forma, porque fue un tema de media tarde a media mañana y en fin de semana, con lo cual no pude hablar prácticamente con nadie, tengo que utilizaros a vosotros y entender bien la palabra utilizaros, para poder llegar a más gente. Ahora mismo venía donde aparqué el coche, pues me encontré con 4, 5, 7 personas y todos me felicitaban. No hubo un reproche, cosa que a veces puedes esperar que dices tal, ¿no? La verdad es que fue muy difícil para mí tomar la decisión. Yo estoy muy contento en Bayona, yo soy de Bayona, yo seguiré en Bayona, y tomar esa decisión para mí fue muy difícil. Pero era un momento que se me pedía en algo que es mío, sanidad, y creo que es un reto muy bonito, difícil, como ya todo el mundo me lo recuerda, me lo dice, pero muy, muy bonito, y estoy muy agradecido al presidente de la Xunta que me haya dado esta posibilidad, que voy a intentar hacer de la mejor forma posible. Y aquí con este magnífico grupo de concejales, yo voy a ser el concejal número 10 del Ayuntamiento de Bayona. Como en el fútbol es el 12, ¿no?, que es la afición, yo voy a ser el 10 del Ayuntamiento. Y para todo lo que necesiten, desde luego me van a tener, y evidentemente todo lo que pueda traer para Bayona desde allá, pues lo voy a traer. Bayona es parte de mi historia, de todo, y además, como dice el otro, es donde espero pasar los últimos días de mi vida. Pues mira, muy bien, porque creo que también hay que haber renovación, y una de las cosas que mejor creo que se hizo por parte del Partido Popular de Bayona ha sido la renovación. Y hoy estoy rodeado de gente joven, como dicen, hombres y mujeres y tal, pero jóvenes y con experiencia ya, con muchas ganas de trabajar, y un equipo magnífico. Y como decía, además, hay también un cuerpo de funcionarios en el Ayuntamiento muy bueno, muy válido, y creo que también es bueno que los alcaldes no se eternicen en sus puestos, ¿no? Yo creo que lo dijeron los concejales, lo dije yo. Yo creo que no debo tomar esa decisión. No es un tema de que el alcalde dejó a dedo a tal persona. Yo lo que dije es el razonamiento, me parece que es lógico y razonable, que hay 3 personas que son tenientes de alcalde. 3 personas perfectamente válido, con mucha experiencia, jóvenes y con ganas de trabajar. Se está valorando dentro de ellos, hablándolo, y sé que el que quede, alcalde, alcaldesa, porque además sabéis que es Ángel, alcalde sería, ¿no? Eres alcalde tú. María, alcaldesa. Alcaldesa. Y Ana, alcaldesa, pues podrían hacerlo perfectamente, cualquiera de ellos, están preparados, y bueno, creo que es que en cualquier caso va a quedar Bayona bien representada. Y como digo, porque nosotros siempre fuimos un equipo, nunca hubo, algo que siempre lo recordamos, nunca hubo un problema entre nosotros,
A veces yo creo que lo primero y más importante dentro de un ayuntamiento es que haya estabilidad, y eso se hace con un equipo, y este equipo siempre lo ha hecho bien, siempre ha estado coordinado. Las discusiones que ha habido han sido de despacho y razonables dentro de lo que, oye, que hay criterios diferentes, y eso es bueno, enriquece, pero nunca hubo esos malos rollos y tal que a veces en otros ayuntamientos pues tienes oído y se reflejan en desunión, ¿no? Aquí ha habido unión. Y eso no se lo deben al alcalde, sino se lo deben a ellos, que son gente de palabra, gente trabajadora, gente que ve lo primero, el bien común. Se vota un equipo. Yo creo que también es bueno que a veces los alcaldes se vayan sin necesidad de una debacle electoral. Y yo sé, porque lo que decía al principio, me costó tomar la decisión. A mí, a nivel personal, me encuentro muy bien en Bayona, me llevo muy bien con la gente, estoy contento con lo que hago. A nivel personal es mucho más cómodo quedarme en Bayona, pero entiendo que también ante una petición y ante algo que es de mi profesión, yo soy sanitario desde los 18 años que empecé la carrera y creo que he dado 12 años, yo creo que 24 horas al día para defender Bayona, y ahora creo que es buen momento, no hay nada próximo que pueda afectar, creo que ha quedado las cosas pues bien encaminadas y creo que es el momento. Yo desde luego pido disculpas si alguno se siente ofendido, pero que no, para nada esa era mi intención, sino siempre defender Bayona, siempre he defendido y creo que en este momento yo voy a seguir defendiendo Bayona desde otro puesto y aquí va a quedar personal muy capacitado para poder seguir haciendo una gran Bayona. Así es fenomenal. Sí. Gracias. Un buen charlo.